A continuación, la nota de tránsito. Escuche la entrevista con Rodolfo Aguirre. Converso con la licenciada Evelyn Mendoza de CONACEVI. ¿Qué tal, licenciada? Bien, por acá, ¿cómo está? ¿Cómo están trabajando conjuntamente con las instituciones educativas y demás autoridades en cuanto a los centros educativos, a esa importante labor porque ya han iniciado las clases? Sí, correcto. Estamos con el Ministerio de Educación realizando lo que son... Ahorita ya se seleccionaron a más o menos 100 centros escolares, los cuales se van a capacitar a nivel nacional. Y luego de que se capacitan, se realiza una graduación a final de año, ¿verdad? En el que se hacen comités de seguridad vial. ¿Qué criterios tomaron en cuenta para elegir a estos 100 centros educativos? ¿El riesgo? No son sé, zonas de riesgo, falta de señales de tránsito o en este caso que hayan tenido ya una cifra de accidentabilidad. Ese tipo de capacitaciones, me imagino que no solamente en periodo de clases, sino que de forma constante están graduando a diferentes facilitadores jóvenes. Sí, exacto. Se está capacitando también a las empresas. En el caso de la zona de transporte, ¿verdad? O la unidad de transporte, también nos pueden contactar debido a que va dentro siempre de lo que es la seguridad vial. Ya para finalizar, qué importante, licenciada, son los túmulos que se ubican antes y después de los centros educativos, porque sabemos que los conductores en muchos de los casos pasan a altas velocidades y el riesgo de un accidente con los estudiantes. Sí, es bastante importante y también hacemos un llamado para las escuelas o colegios que en el caso no cuenten con una señalización adecuada a que nos puedan localizar para poder realizar las gestiones, ¿verdad? Con el Viceministerio de Transporte y que pueda cumplir con lo que son las normas de seguridad vial. Licenciada Evelyn de CONACEVI, agradecerle siempre por su participación en el acelerón de Radio La Chévere. Éxitos y bendiciones para todos. Bueno, muchas gracias. La licenciada Evelyn de CONACEVI, con todos estos temas, con todas estas temáticas que vienen a manifestar la cultura de la prevención. Esta fue la entrevista con Rodolfo Aguirre.